Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en ese orden. ¿Qué nos dice la primera proposición? Vamos a leer claramente, ¿ya? Existen dos números primos, dice, dos números primos. ¿Quién dos números primos? P y P cuadrado más 8, dice. Existen dos números primos, o sea, de esta forma, p y p al cuadrado más 8. Tal que p al cuadrado más 4 también sea un número primo. O sea, esto también debe ser un número primo. Ya, vamos a empezar entonces. El primer número primo, ¿cuán, ¿qué número es? Primer número primo. El 2. El 2. Pero habla con el 3, profesor. Ya, vamos a poner nosotros P vale 2, ¿ya? Primero. Si P vale 2, ¿cuánto valdría P al cuadrado más 8? 12. 12. ¿El 2 es número primo? No. No. Entonces, con el 2, como dice su compañera, no va a resultar, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver con P. El otro primo, el que le sigue del 2, ¿quién es el otro primo el que le sigue? El 3. El 3, ¿ve? Ahí está, como dice su compañera, el 3. Ahora, si ponemos a P3, ¿cuánto valdría P al cuadrado más 8? 17. 17. El 17 es número primo. Sí, sí. Sí. Ahora dice todavía, tal que, o sea, tal que. Otro todavía ahora. Este t al cubo más 4. ¿Cuánto es t al cubo? 27 más... más 4 31 31. ¿Y 31 es número primo? Sí. Sí, ¿por qué es número primo 31? Porque solo tienen dos divisores. Exacto. Solamente acepta dividir con el mismo y con el uno. A nadie es más. Por eso se llama, le llama número primo. Entonces, sí existe. Existen dos, existen dos primos sí, que, que tengan esas... Los tres incluso, ¿no? En conclusión, los tres que tengan esa forma, sí existe. Ahí pueden verlo. Por lo tanto, esto es verdadero. Verdadero, ¿ve? Muy bien. Ahora vamos a ver por aquí a la proposición 2. 2. Vamos a leer de nuevo, ¿no? Comprensión lectora. Si n es menor primo positivo de la forma, n dice es menor número positivo de la forma, a cuadrado menos b cuadrado, donde a y b pertenece a los números enteros positivos. Entonces, la cantidad de divisores positivos de A más B es 4. Nuevamente dirás, ¿no? A ver, n. Vamos a dar valorcitos a n. n podría ser primer valor, ¿qué número? 2, ¿no es así? Primo positivo. B. Debe tener esta forma. Ustedes saben que esa forma. Ya les ha indicado bien mi amigo Montesinos, diferencia de cuadrados. A más B y A menos B. ¿Sí o no? Y la única forma, al número 2 poner en producto, ¿cuál sería el número 2 poner en producto? La única forma. 2 por 1. 2 por 1. Entonces le dicen, ¿no? La suma vale 2 y la diferencia 1. ¿Es posible encontrar ese tipo de número? ¿Es posible? Dos números sumando de dos y restando uno. Y números enteros, o ¿ah? sea, no puede ser fracciones. No se puede, ¿no? No se puede. Entonces este no existe, ¿ve? Ya. No se puede. ¿Cómo se pone? No existe su símbolo. Así, ¿no? Ya está. Ahora el otro, con 3 nuevamente trabajamos. Si a N le damos 3. Ya. ¿Cómo sería entonces? Para dar esa forma. A más B, A menos B. Ahí sí cumple, ¿no? ¿Cómo sería? 2 más 1. Ve, para dar esa forma, B. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. 3. 3. Y 2 menos 1. 1. 1. Ahí está. entonces Sí tiene esa forma el 3, B. El 3 sí se puede dar de esa forma. 3. Pero ahora, ¿su cantidad de divisores del 3, ¿cómo harías? ¿Cómo se halla cantidad de divisores? Cantidad de divisores. ¿Cómo encontramos? Descomposición polinómica, dice. Vamos a ver, ve. Aquí. Esta es la descomposición canónica de un número en tu teoría, ve. Un número n, yo puedo poner un p elevado a la alfa 1, alfa 2 o así, ve. Esta es una descomposición, polin este, descomposición canónica. Ahora, ¿cómo se halla cantidad de divisores, ve? Una vez haciendo su descomposición canónica, a cada exponente sumas 1, sumas 1, sumas 1 y lo multiplicas. Eso es cantidad de divisores. Entonces, profesor, cantidad de divisores, ¿cómo puedo hallar? El 3 es 1 por 3, ¿sí o no? Es la única, el 3. Pero el 1 no se pone, con el 3 no más ve. ¿Cuánto está su exponente acá del 3? 1. Y solamente tiene 1 más 1, dos divisores. Pero según la teoría que dice acá, tiene cuatro divisores. Entonces, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. El primero es verdadero, el segundo es falso. ¿Ve? Si N es el menor número primo positivo. Ya, ¿quién es el menor número positivo? El 3. De esta forma, si cumple el 3 tiene esta forma el 3. Entonces, la cantidad de divisores es 4? No, es 2. Por lo tanto, falso. Vamos a la número 3 que nos dice, ¿qué nos dice? 3. A ver, ve. El producto de los divisores positivos del número 199 no es número primo. A ver, vamos a encontrar qué, qué números son los que le dividen al 199. Ya está. Mira. Primero lo pones acá al 199 para saber, nosotros. Si es de, ¿qué, ¿Qué cosa tiene? Tercia, quinta, etcétera a Primero sacamos lo, mitad. ¿Este nombre tiene mitad? ¿199 tiene mitad? No. No. Entonces ya hemos probado, mitad no tiene. Ya, no tiene mitad. Ahora, vamos a entrar a la divisibilidad tercia. ¿Tiene tercia? Sí. Súmale sus cifras, ¿cuánto sale? Suma de cifras Diecinueve Y diecinueve no va a tener tercia No, no tiene No tiene tercia ve. Ya está ¿Tendrá ese número quinta? Tampoco Porque termina en cero O cinco tiene quinta Tiene una ¿Qué cosa tiene? 19 o sea, se divide entre 19. Ay, chispo, lo estamos. Hay estudiantes que están queriendo entrar. Muy bien. Entonces nos habíamos concentrado. Van a disculpar a los que ingresaron, estábamos bien concentrados en resolver el problema número 1. Ya está. Ahora sí, mira, estamos resolviendo el problema número 1. El producto de los divisores positivos del número 199 no es un número primo, dice. O sea, nosotros queremos descomponer al 199. Ya, hemos puesto, mira, quinta. Vamos a ir ordenaditos, ¿ya? Séptima hora, tendrá séptima... Vamos a dividir. A 7, 19 entre 7 a 2. ¿Sí o no? Sobrando 5. 59 no tiene séptima también, ve. ¿Ya? ¿Cuántos números primos? No tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene séptima. 11 aba, ¿tendrá 11ava? Salta soga. 10 menos 9, 1. Entonces no tiene 11ava. Si no tiene 11ABA, ¿a dónde paso? A 13. Todos los números primos estoy probando B. 13. Acá 6, 13, 19 entre 13 a 1, sobrando 6. 69 no tiene B. Ahora mira, observe. Profesor, a seguir probando más? No. Solamente si ya no tiene hasta la 13ABA. Si ya no tiene hasta la 13ava, este número es número primo. ¿Por qué? Porque 13 por 13 ya es 169. Después de 13 ¿quién está? ¿Qué número primo? 17. 17. 17 ya no vas a probar porque 17 por 17 ya se pasó es 289 ya. No va a resultar 19 peor. Solamente se prueba hasta que el cuadrado de este número no debe pasarse hasta 13. Entonces, como ya he probado, no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene séptima, no tiene onceava, no tiene treceava. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué número es entonces? ¿Qué tipo de número es? ¿Qué tipo de número es el 199? Es número número primo. 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 Este es número primo, ya comprobado. Y si es número primo, ¿cuáles son sus divisores? Uno y el mismo número. Exacto. El 1 y el 199. ¿Qué te dice acá? El producto de los divisores positivos del número 199, el producto de los divisores positivos del número 199, no es un número primo. Producto, ¿qué cosa es producto? ¿Multiplicarse o no? ¿Cuánto es el producto de sus divisores? Producto. 199. El mismo 199. Y eso, según, según la lectura, dice, no es un número primo. Pero ustedes qué cosa dicen el número el 999 entonces falso. falso falso no, es el número entonces. primo o sea que es falso falso entonces ve entonces cuál sería nuestra alternativa correcta en este caso la D la D la listos ves hemos resuelto la primera pregunta primera pregunta Ahí lo tienen bien resuelto. Listo, la semana pasada reitero la grabación ha salido sin audio, ¿no? Espero que ahora sí ya con las indicaciones va a salir correcto. Bien. Mira, nuevamente vamos a ingresar nosotros en aritmética. El objetivo es nada más en aritmética que entiendas cualquier tipo de problema que ustedes tienen. Eso nada más. Mira, dice acá. Si se desea dibujar un rectángulo. Maestro, me sale tres. Tres la pregunta. Ya está, muy bien, vamos por aquí. Ahora me ayudas, ¿ya? Si se desea dibujar un rectángulo de lados enteros en centímetros. Y 30 centímetros cuadrados de área. Qué bonito, ve. Se desea dibujar un rectángulo, dice ve, de lados enteros, enteros, sus lados van a ser números enteros en centímetros y 30 centímetros cuadrados de área. Pregunta: ¿Cuántos valores diferentes puede tomar su lado mayor? Entonces, vamos a dibujar nuestro rectángulo, ¿no? Vamos a conectar un ratito la batería. Se vaya a apagar. Listos. Vamos a dibujar nuestro rectángulo, ¿ya? Bien dibujadito. ¿Cuánto de área dice tiene este rectángulo según el problemita? 30 centímetros cuadrados. Exacto. Esta es su área. 30 centímetros cuadrados. Entonces, para que me salga 30 centímetros cuadrados, yo puedo poner que este ladito valga un centímetro. Pequeñito nomás, ¿no? Sale cuatro, por favor. El otro 30. 30. El otro 30, ¿no? Es por acá, te voy a poner, ¿ya? Un centímetro. Y el otro va a ser 30 centímetros. Y si pongo 2 centímetros... 15 centímetros. el otro tiene que ser 15 centímetros. Si es 4, maestro. 4, ¿no? Si pongo 3 centímetros... 10 centímetros. Exacto, 10. porque el área es la multiplicación, ¿no? Y si pongo cuatro puede resultar entero, no. No, ya no. Si pongo cinco, no. seis se eh, valdría el otro. Seis, eh, seis centímetros. Seis centímetros. El otro ¿ve? seis centímetros. Por, 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 por para sacar área 30, ¿no? Como está indicando, ¿ve? Listo, entonces cuatro. Alguien me va a decir, profesor, 6 por 5 ya no sería, ¿no? Porque el otro sería mayor que el otro. Entonces solamente hay cuatro valores diferentes. ¿ve? Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa correcta? La B. La B. ¿Comprendido la pregunta número 2? Sí, maestro. Listo. Entonces, mira. Mi trabajito en aritmética, o sea, las fórmulas, todas las leyes, todo van a encontrar en Internet. Solamente comprender el problema, hasta el problema vas a encontrar resuelto en Internet. Pero para que le entiendas incluso en Internet, porque ahora ya hay los problemas, cualquier cantidad, ¿no? Y si no encuentras el mismo problema, tipos vas a encontrar. Pero lo que te aconsejo es nada más es comprender. Eso vamos a trabajar el día de hoy, comprenderme. Acá qué nos dice. Si el profesor de Álvaro tiene 50 años de edad. Ah, ya, el profesor de Álvaro tiene 50 años de edad. La pregunta dice, ¿de cuántas formas diferentes puede representarse los años que tiene? Como suma de dos números primos, sin importar el orden de los sumandos. ¿Cuántos años tiene el profesor Álvaro? 50. Uno puede ser este, 31 y 19, maestro. Listo, exacto. Eso puede ser. 31 y 19 está permitido, ¿no? Muy bien, ve. Ya está. Ahora dice, ¿de cuántas formas puedes representar los años que tiene con la suma de dos números primos? Entonces ya, primero tienes que conocer los números primos, ¿no? Cuando dice sin importar el orden de los sumandos, ¿a qué se refiere eso? Que no importa si, por ejemplo, en el caso que propuse mi compañera, si 19 está primero o 31 está primero, porque al final el resultado va a seguir siendo el mismo. Exacto, ¿no? Muy bien. Vamos entonces ahora aquí. Listo. El primer número primo. Ustedes saben que es el número 2. ¿Sí o no? El 2 es el primer número primo. Pero 2, ¿con quién tienes que sumarle para que llegues a 50? 48. 48. ¿Y 48 es número primo? No, no. No, entonces eso no va a ser, ¿verdad? Eso no. Pero si ponemos tres, vamos subiendo los primos, ve, tres. ¿Con quién le sumo? 57. 47. 47. Y ahora si sí, los dos son primos. Sí, da. Sí. sí. Ya tienes uno, ve, ya tienes uno. Ahora, otro primo. Vamos de pasito, vamos repasando los primos. Después del 3, ¿quién es el otro primo? Cinco. Cinco. cinco el cinco. ¿Al cinco, cinco, cinco con quién cinco. debo sumar? Cuarenta y, y, y cinco. Pero el cuarenta y cinco es número, primo. No, no, no cuenta. No, porque tiene tercia. No debe tener nada, ¿no? Quinta también tiene, ya, no es primo. Otro primo. El el siete, siete más cuarenta y tres. 7 más 43, ¿qué dicen de ellos? Sí. 43 es primo, ¿no? Listo, ve. Otro primo después del 7, a ver, vamos repasando, vamos repasando de pasadita, todo. La... 11 más 39. 11, 11 más 39. 39. Y 39 parece ser primo. ¿Qué dicen ustedes? No es, primo. no es primo. ¿Por qué? Pero es primo. Porque es divisible entre tres. Exacto. Muy bien. Ustedes dominan. Después del 11, ¿quién sería el otro primo? Trece. El 13. Trece. trece. ¿Con quién sería el 13? 37. y y siete. Treinta y siete. ¿Y qué dicen del 37? ¿Es primo? Sí, es prima. Sí, es primo. Sí es primo. Ahora vamos a ver. Después del 13, ¿quién es otro número primo? El 17. El 17. Excelente. ¿Con quién va a ir acompañado el 17? 33. 33. 33 porque sumando debe dar 50 años, ¿no? Listos. ¿33 es primo? No cumple. No, es no cumple. no cumple. Y hemos llegado a lo que decía su compañera, ¿ve? 19. ¿El que sigue quién es? 31, 31. 31 y es primo, sí, porque su compañera ya lo había encontrado eso hace ratos, ¿no? Otro primo, vamos a seguir, vamos a seguir estudiando, ¿ya? ¿Otro quién sería? 23. 23, ¿con quién va a ir acompañado el 23? Treinta y dos. No, no, tibio, tibio. 36. No, 27. 27. 27. Y 27 más conocido, ¿no? ¿Tienes uno no 20? es primo. No es primo. Otro que sigamos. 27. 27, no, no es primo. 29. 29. ¿Con quién va acompañado? 21. 21 y 21 tiene tercia. Y si sigo, Me ya voy escribimos. a repetir, ¿no? Voy a repetir 31 más 19. Acá dice, sin importar el orden de la suma, ya no vamos a contar eso. ¿Cuánto nomás nos hemos encontrado? Cuatro. 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 Ahí está tu respuesta, ¿ves? ¿eh? Listo. Prove, has hecho mucha larga, ¿sí? Para repasar de parte de pasito la teoría, ¿no? ¿Cuáles son los números primos? Han, han trabajado duro, ¿ve? Y eso es nuestro objetivo de la clase del día de hoy, conseguir que ustedes reconozcan números, cuáles son primos y cuáles no son números primos. Una miradita a nuestra sala, no hay nadie, nadie está en la... Listo, vamos a otra pregunta, ¿ya? Pregunta número cuatro. Vamos a comprender la pregunta. Muy bien. Como siempre, cuando ustedes tienen un problema en tu examen, tienes un problemita en tu examen, lo primero que vas a decir todo es un párrafo, profesor. Listos. Me voy a la pregunta, a la pregunta. ¿Cuántos carros... ¿Entregará a Luciano a cada cliente? Se habla de carros que va a entregar a cada cliente. Muy bien, ya puedo tener una idea de la lectura. Ahora, ¿qué me dice acá? Luciano, un comerciante de juguetes, respondiendo a la solicitud de sus 21 clientes. Adquiere de un almacén el menor número par de carros en miniatura para entregar a cada cliente el mismo número de carros. Punto. Hasta ahí es una oración. Sigo. Si el encargado del almacén tiene... 30 maneras diferentes de entregar el total de carros a Luciano. Al colocarlos en bolsas que contengan la misma cantidad de carros. Ya lo tienes controlado al problema. ¿Verdad? Hay de color verdecito, de amarillo y la parte importante, el de rojo, la pregunta. Ahora te voy a hacer algunas preguntitas para verificar si ya comprendiste el problema. Luciano es un comerciante de qué producto? De juguetes. De juguetes. De juguetes. Listo. ¿Cuántos clientes le han solicitado? 21. 21. 21 clientes tiene, 21 clientes. ¿Ya? ¿Qué cosa adquiere él? Un almacén, ya de un almacén ¿qué va a adquirir de ahí un carro, un carrito el menor número de carros en miniatura, carritos en carros miniatura, pero miniatura, el menor número parra el menor número par de carros en miniatura para entregar a sus clientes a cada cliente el mismo número de carros. Muy bien, entonces por acá voy a subrayar esta parte. Menor número par de carros, menor número, ¿ah? ¿eh? Está. Menor número. Entonces mira, ve. Cuando habla de carritos que va a sacar, nosotros podemos decir acá que él va a tener, él va a comprar. N carritos. Pero ese N tiene que ser el menor. Hasta, hasta ahí estamos excelentes, ¿ve? N. Ya. Pero como tiene... Tiene que ser número par... ¿Qué número le voy a poner acá? Tiene que ser número par. Dos. Esa N debe ser múltiplo de dos. Ahora, se puede... Tiene que dividirse entre 21. Por qué tiene que dividirse entre 21? Porque tiene 21 clientes. Ya n es el número de carros que está adquiriendo. Y dice acabe adquiere un almacén en el menor número par, par. Entonces para que sea par tiene que ser múltiplo de 2. Y para que divide entre 21 tiene que ser múltiplo de 3 y múltiplo de 7. Porque esta N tiene que dividirse. ¿Sí? Sale la C. La 42. alternativa C, ¿no? A ver, vamos a ver, la pregunta 4. Para que sigas avanzando más problemas. Listo. Sí, por ahí está. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿eh? Vamos a ver, vea. Me ayudas, me ayudas. La, mira, le yo a la 2 como va a tener mitad, le pongo X. Y y Z. Como dice el menor, yo puedo multiplicar. 7 por 3, 21. Por 2, 42. ¿Sí o no? Pero vamos a seguir leyendo los demás. ¿Qué dice ahora el de amarillito? Si el encargado de almacén tiene 30 maneras diferentes de entregar el total de carros a Luciano al colocarlos en bolsas que contengan la misma cantidad de carros. Cómo profesor, vuélvalo a leer una vez más. Si el encargado del almacén tiene 30 maneras diferentes de entregar el total de carros a Luciano. Al colocarlos en bolsas que contengan la misma cantidad de carros. Entonces, te está hablando, mira, de divisores. ¿Qué cosas son las maneras diferentes? Van a dividir en bolsitas, en bolsitas. Entonces dirás, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hallar? cantidad de divisores de n. cantidad de divisores de n. ¿Quién tiene que ser cantidad de divisores de n en este caso, entonces? ¿30? 30 30 maneras ve 30 Ahora aquí vas a sacar Para sacar cantidad de divisores, según nosotros hemos visto en denantes, la propiedad es simple. A los exponentes a x le sumamos 1. ve a Y le sumamos 1. Y también a Z le sumamos 1. O sea, hay tres factores acá, tres factores. Si hay tres factores, ¿cómo le escribiríamos al 30 con tres factores? ¿Cómo lo escribimos al 30 con tres factores? 2. 2 por 10 más 3. No, por 3. 2 por 3, 6. Por 5, 30. 30. Ya está. Ahora, como dice el menor número par... El 5 tenemos que darle a esta, al que es a x, ¿no? Al 2, para que salga menor, porque si no, por ejemplo, el 7 le elevas a la cuarta, es un número inmenso. Es como el 5 es el mayor, es el mayor, para que salga menor, este que sea 5. Por. ¿Este cuánto tendría que ser? 3. 3. Y el Z, Z tiene que ser lo menos que se pueda, con 2 le vamos a igualar, ¿ve? Para que salga acá 30. Ahí está, con el menos que se puede, para que sea menor, pues si no, no va a cumplir si es menor, ¿sí o no? ¿Qué tal el 5 le das a la Z? Z va a valer a la cuarta. 7 a la cuarta ya no sería menor, va a ser un número grande, ¿no? Listo. Como dice, el menor número par ahora sí, ¿ve? Como ya tienes acá, 2 elevado a la cuánto sería entonces. A la cuarta. La cuarta. A la cuarta. Y 3 elevado... Al cuadrado. Al, Al cuadrado. cuadrado. ¿Por qué? Porque acá 2 más 1, ¿no? Y el 7 elevado a cuánto. 1, a la 1. 1, 1 más 1 para que te salga 2. Ya está. Ahora sí, desarrollalo esto y n es lo que queríamos encontrar. ¿Cuántos carros se entregará Luciano a cada cliente? Primero vamos a encontrar n. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 64. 16. 16, ¿no? 3 al cuadrado, 9. 9. Y por 7. 7. Eso entonces ya tenemos. N. Multiplícanlo, esa partecita. Yo ya lo tengo aquí para verificar con ustedes. Mil ocho. Mil ocho. Entonces, él va a comprar 1008 carritos. Pero la pregunta, la pregunta que nos piden el día de hoy, ¿no? Nos piden. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuántos carros entregará a cada cliente? ¿Qué hacemos? Mil ocho entre treinta. Mil ocho número de carros. ¿Entre cuánto vamos a dividir? ¿Cuántos 21, clientes tenemos? 20, 20, ¿21? ¿Entre 21? No, no. ¿Sería de 48? Sería 48, profesor. Listo. Entonces la respuesta va a ser 48 cars. 48 cars. Listo, ve. Pero alguien me puede decir, profesor, si está pidiendo yo lo hice de esta forma. Como tenía n, que es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado y 7, ahí nomás lo he dejado y lo he dividido entre 21. 3 por 7. 7 con 7, 16 por 3, más rápido he llegado a 48. Excelente, ¿no? Más rápido lo puedes dividir desde su descomposición canónica. Entonces, aquí voy explicando también. Todo número compuesto, todo número compuesto como por ejemplo el 1008 lo puedes descomponer en su descomposición canónica. ¿Cómo es en su descomposición canónica el 1008? 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 7. Esa es canónica, ve, con factores primos en las bases. Muy bien, ¿se entendió la pregunta número 4? ¿Alguna partecita que tienen duda? Ninguna profesora. Vamos a otra pregunta. Lento, lento estamos avanzando hoy día, ¿no? Pero bien seguros. Ya está. Aquí tenemos la pregunta: Jaime y Lorena le piden propina a su papá. Una información no tan relevante, solo nos informa, es un informe, ¿no? Ya. El Padre... Con blanco estoy queriendo subrayar. El Padre... Nada, no quiere cambiar. Ahora sí creo. El Padre le ofrece a Jaime cinco soles por cada divisor positivo de dos cifras que encuentre de ciento ochenta. Y de ellos, cumple función esa palabra, de ellos, cinco adicionales por cada divisor que sea cuadrado perfecto. Muy bien. O sea, ¿cómo cobrará Jaime? A ver, ¿cómo va a cobrar Jaime? Hay que ayudarle a cobrar a Jaime, ¿ah? ¿Qué le ha dicho a Jaime? ¿Qué le menciona a su papá a Jaime? que le va a dar 5 soles por cada divisor que encuentre en 180. Entonces, Jaime, ¿cómo haría? ¿Qué, qué lo haría al 180 primer paso? ¿Lo descomponería? La descomposición en sus factores primos. Y esto, mirando nomás su descomposición, 18 por 10. Ya, lo ponemos, ¿ya? 18 por 10. Pero ahí tuve no es factores primos. Estoy tratando ya de buscar. Ahora ve, acá el 18 es 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3. 2 por 3 al cuadrado. Pero el, este es 2 por 5, el 10 es 2 por 5, entonces este va a ser 2 al cubo. Pero... Acá hay 2 al cuadrado y acá hay un 2, 2 al cubo. 3 a la 1, ¿no? No, 3 al cuadrado sería, porque acá 2, 18 es 2 por 3 al cuadrado. Y por 5. Ya lo hemos acomodado, vean su descomposición. Ahora comprueba. 2 al cubo 8 por 9, 72. 72 por 5 se pasó. Algo está mal. Aquí había 2 al cuadrado después, ¿no? ¿Ves? Vamos a acomodar acá. El 18 tiene un solo 2, el 10 otro 2, entonces 2 al cuadrado. Ahora sí comprueba. 36 por 5 180. Ya está, ¿ve? Sí. Ya está descompuesto en sus factores primos. Las bases tienen que ser números primos, números primos. Ya. Entonces de esa forma más rápido descompones. Ahora qué tiene que hacer Jaime? Hallar su cantidad de divisores. ¿Y cuánto es su cantidad de divisores? así el ojito nomás de esta. Tres. A este le vas a agregar uno. ¿Cuánto sería? 18. 3 tres por 2. Tres, tres. Por ¿Cómo se halla cantidad de divisores de 180? Una Al exponente se le suma más uno. De los Exacto. Una vez que has descompuesto, a cada exponente le agregas uno, tres, le multiplicas, ¿no? Por tres y por dos. Dieciocho, 18, 18. Pero eso yo quiero que dominas, tú que te preparas con nosotros al ojo, profe. Mirando nomás, dieciocho. Ahora, pero él para que cobra, tiene que saber quiénes son esos 18. ¿Sí o no? Quiénes son esos 18 divisores? Ya, a ver, vamos a hacerlo. Y a ver, les voy a indicar acá una forma de encontrar los divisores. ¿Cómo se encuentran los divisores? Ya está. Mírame. Los 18 divisores queremos encontrar. ¿Y ¿Cómo está el 2? Le escribes acá 2 a la 0, que es 1, ¿verdad? 2 a la 0 empieza. Pero ya con 1: 2 a la 0, 1 B. 2 a la 1 es 2. 2 al cuadrado es 4. Ya se, ya se ha hecho el 2. Ahora el 3 ya no, 3 a la 0. Solamente pones 3 y el 9, ¿ya? 3 al cuadrado y 9. Ahora esto vamos a moverlo. ¿Están entendiendo hasta ahí para encontrar divisores? Estoy trabajando con estos, ¿ve? ¿Quién me falta trabajar? ¿Quién nos falta? 5. El 5. Y ese 5 sí va a ser una vez nomás, ¿ve? Una vez nomás ese 5. Ahí está. Listo. Ahora multiplicas, simplemente multiplicas, ¿ve? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 4, 36. ¿Cuántos divisores ya tienes hasta ahí? ¿Estos son los divisores, todos los que están por aquí. ¿Sí? 3, 6, 9, ya ves, porque el de arriba se cuenta ya. Son divisores. Ahora, para encu... hasta ahí tenemos 9. Ahora este 5 tendré que multiplicar con de arriba. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10.

¿Entienden, no? Listo. Ahora él va a cobrar cinco soles por quiénes? Por, por cada divisor que encuentra. Por cada divisor ¿qué cosa? Pero de dos positivos, de dos cifras. De dos cifras. Muy bien. Entonces él va a cobrar por el por el 12, por el 18, por el 36. Por el 10 por, por el... Diez diez. Listo. Ahí está. Es, por eso es él va a cobrar. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a cobrar él? 50 soles. Ya está. Su propina va a ser... 5 soles le da, ¿no? Por cada Pero... división. 5 por cada divisor positivo de dos cifras. Sí, pero le dan cinco adicionales por Exacto. cada divisor que sea cuadrado perfecto. Hasta ahorita, cuando hay 10, me dijeron, ¿no? Ya, hasta ahorita son 10. Sí, mes. Ahora vamos al adicional. ¿Qué dice del adicional? Y de ellos, de ellos nomás. Por ejemplo, acá hay un cuadrado perfecto, el 9. Por eso no le va a pagar, ¿ra? Por el 4 no le va a pagar. Dice, y de ellos, de los que están pintados nomás. 5 adicionales por cada divisor que sea cuadrado perfecto. ¿Quién es cuadrado perfecto de los pintaditos? Cuadrado perfecto de los 36. 36. Uno nomás más ahí, ¿no? Se Le va a aumentar 5 por uno nada más. Entonces, ¿cuánto es su propina acá de Jaime? 55 55 soles. Excelente, ¿eh? Ahora viene quién. Y Lorena, y a Lorena solo le ofrecen nueve soles por cada divisor positivo. A Lorena le va a pagar nueve soles, pero haga ¿eh? un poco más por cada divisor positivo de dos cifras que encuentre. Pero ¿quién? De 280 280. 28 por 10 ¿sí o no? 28 por 10. 28 cómo sería, profesor? 2 cuadrado por 7. Y 10, 2 por 5. Más rapidito lo has descompuesto, ve. Primero el 28 y luego el otro. Ahora, ¿qué vas a hacer lo juntas? ve, para que sea una sola descomposición. Eso lo he hecho para ser veloz. 2 al cubo. Por 5, ordenadito, vamos a poner de menor a mayor también, y por 7. Comprueba, 8 por 5, 40 por 7, ya está, ve. Está descompuesto. Para que no estés haciendo, ¿no? Antes yo me dedicaba a hacer así, 280, mitad, mitad, no, rápido tiene que ser, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuántos divisores tiene 280? Claro, 4 por 2, 16, 16 divisores. ¿ah? Ahora voy a hacer de otra forma, ya no voy a hacer esta multiplicación, eso lo he hecho para que ustedes entiendan. Ahora, dice, ¿cuánto? Él le va a pegar por 2 solamente, por los divisores, por los divisores, ya, por acá le voy a escribir, ya. Cantidad de divisores de 280. ¿Cuánto vale? Ya me dijeron 4 por 2 por 2, 16. De todos estos divisores, a ella no le pagaron los que son de una cifra. ¿Y cuáles son los divisores de una cifra desde acá a ver? Con este puedes encontrar. Divisores de una cifra del 280. El 1. Pues el 1 no le va a pagar. Dos, el 2. 2 al cuadrado. El 4. Cuatro, 4 cuatro, cuatro es otro cinco, divisor. El 5. El 7 también es divisor. El 8 también. Por eso no le va a pagar. Ahí tiene 6 que no le va a pagar, ya ve. ¿Sí o no? Ahora, de tres cifras, ¿quiénes serán de tres cifras? Porque es, por eso no le va a pagar. ¿De tres 140, cifras? 180, ¿Cuánto? ¿280? ¿140? Ya, 140. Hay un divisor que es 140. ¿Cómo saben que es 140? Entre dos. Claro, entre dos B. Dos. dos al cuadrado, 240, su mitad. Y el mismo 280, que es de tres cifras. De los 16 por esto es lo que no le va a pagar. Lo que le va a pagar solamente son de dos cifras. Entonces, ¿cuánto le paga a Lorena su propina de Lorena? Ya podemos, ¿verdad? ¿no? 8 por 9. 8 por 9, ¿no? 8 por 9. 72 72 soles. Ya me estás entendiendo. Otra forma allá, ¿ve? Del otro. Así también puedes hacer de. De Lorena también, ¿no? No hay problema. Pero nosotros habremos hallado los que no le pagan son 2, 4, 6, 8. De otro 8 sí le paga. Como son 16, de 8 sí le paga. 8 por 9, 72 soles recibió Lorena. Halle la diferencia positiva del número de soles que recibieron. ¿Cuánto sale? 17. 17. 17. ¿Qué nos está pidiendo la diferencia, diferencia? Y cuánto es la diferencia? 50 o oh, acá 72 es mayor positivo, dice, ¿no? El mayor con el menor le vamos a restar para que salga positivo. Y ya para qué voy a restar? Ya ustedes me dijeron, profesor, eso es 17. Respuesta Maestro. correcta, ¿sí? Eh, me preguntaba de dónde salía el nueve. Porque le da nueve soles. Lorena, se le ofrecen nueve soles por cada divisor positivo. Sí, muchas gracias, maestro. Listo, muy bien, muy bien. Así quiero las preguntas de todos, ¿ah? ¿eh? Listo, muy bien. Entonces, la diferencia está como, repito, repito, nosotros lo que queremos es manejar nuestra teoría, ¿no?, Listo, así como los abogados, porque ¿en qué manejan los abogados? Todo lo que es las leyes, ¿no? Las leyes. Claro, si va a defender a un profesor, va a la reforma magisterial. Es igualito, nosotros para resolver problemas empezamos aplicándolo a algunos, a lo que ya existe, cantidad de divisores, etcétera, Y que son esas formas? Es algo comprobado, porque pues, nosotros podemos descubrir de nuevo. Muy bien, vamos a otra preguntita de ahora. Acá, muy bonito esta pregunta. Empezamos. Listo, pero todos los manuales primero hay que interpretar, pues, ¿no? Ya, un párrafo tienes, ¿ve? Un párrafo, solo un párrafo vas a tener en tu examen. ¿Cómo no vas a ingresar, no? Seguro, ya. En la bodega de Manuel hay 12 toneles llenos de vino, con una capacidad de 72 litros cada... Uno, hasta hizo una oración, ¿no? Una oración. Correcto, entonces. Ahora, si se ha envasado todo el vino que contiene, cada tonel en envases completamente llenos, con una medida entera en litros, en litros... Dice, ¿cómo cómo cómo no le entiendo? Si se envasa todo el vino que contiene en cada tonel en envases completamente llenos, comita. Con una medida entera en litros diferentes, debe ser, no diferente, son diferentes de la medida de los envases que utiliza en los otros 11 toneles. ¿Han entendido esa parte de rojito? Sí, maestro. Listo, está clarito, ¿no? O sea, si en el otro yo utilizo envases de dos litros, por ejemplo, en los demás, entonces en el otro ya no utilizo dos litros. Tiene que ser otra medida, dice B. Diferente. Tenemos 12 toneles, vamos al problema, 12 toneles de vino, setenta y dos litros cada uno. Setenta y dos litros cada uno. Ahora vamos a envasar, pero en envases diferentes. El primer tonel, por ejemplo, lo envaso yo en dos los otros ya no. Eso es lo que dice B. Si envasa todo el vino que contiene en ca de cada tonel en envases completamente llenos, con una medida entera en litros diferente de la medida de los envases que utiliza en los otros 11 tonelos. Por ejemplo, hasta el 5 y he utilizado el 2, envases de 3, de 4, de 6, de 8, ya no debo utilizar para el siguiente de Tienen que ser diferentes. Allá. Ya hemos entendido. Pregunta: ¿Cuántos envases llenos se obtuvieron? Vamos, entonces. Ya está. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿alguien me da una idea de cómo iniciamos el problema? Ahí es la cantidad total de vino divisores del 72 litros sino porque ese 72 es lo que vamos a dividir excelente profesor tenemos 72 litros de vino 72 litros de vino eso qué divisores tiene divisores exactos que tienen sus divisores del 72 entonces, lo descomponemos, lo vamos a descomponer acá, ¿no? ¿Cómo sería el 72? 2 al cubo más 3 al cuadrado. Exacto, 72 es 8 por 9. Pero ese 9, 3 al cuadrado. Qué rápido lo descompones. Y esa descomposición te ayuda a resolver ecuaciones más rápido, ¿ah? ¿eh? Lo que estás aprendiendo hoy día en RM ya tienes que tratar de aplicarla. ¿eh? Te va a ayudar bastante. Muy bien. Entonces ya tienes, ves, 72 su descomposición. ¿Cuántos divisores tiene 72? ¿Cantidad de divisores del 72? Rapidito. 12. 12. Entonces, exacto, vamos a tener nada más 12 tipos de envases. ¿De cuántos los envases, profesor? ¿Cuáles son los divisores de 72? A ver, vamos a hacer con la otra técnica ya cuántos son los divisores. Vamos a divertirnos. Ya en tu examen ustedes lo van a hacer de forma rápida. A ver si me han entendido en denantes. ¿Cómo escribo para hallar todos los divisores? Con primero con el 2 al cubo y empezar. ¿Cómo escribo? 1, 2. Ah, exacto, 1, ¿ve? 1, 2, y 4. Y 4. ¿Y el último 2 al cubo? 8. Hasta ahí tengo que escribir. 8. Hasta ahí tengo que escribir. Esos son ya divisores. Y acá bajito voy a escribir a quién. Ya no 1, ¿ah? ¿eh? Ya no 1. 3 y 9. 3 y 9. Porque si pongo el 1 se va a repetir. Se va a repetir. Por eso ya no pongo. Y lo multiplicas. 3 por 1, 3. 6. 12. 12 y 18. 24. 24. 1. A ah, caramba, 9.

Sí, maestro. Listo, ahí sí, están los 12 divisores. Entonces, eso es lo que voy a comprar los envases. Voy a comprar envases de un litro. Si compro envases de un litro para el primer tonel, ¿cuántos envases voy a comprar? 12. No, 72, perdón. 72 envases, ve. Porque nosotros tenemos, imaginariamente, porque nos vamos a demorar a dibujar todos los 12 tones. 12 tonels. Para el primer tonel voy a comprar envases de un litro. Porque para que sean diferentes tengo que utilizar a todos, ¿ah? ¿eh? Uno de los envases va a ser ya el mismo nomás, también 72b. Se va a quedar ya listo con 72b. Sí o no? ¿Cuántos envases llenos se utilizarán entonces para compartir? El primer tonel en uno. ¿Cuántos envases necesito para el primer tonel? 72. Claro, ¿no? Profesor, 72 litros. Pero tus envases, cada envase va a tener de un litro. Ahí tienes 72. 72. Ahora. 2 y 36. 72 litros. Ahora cuando compras envases de 2. 36. 36 envases. Ahora cuánto? 72 litros entre 3, ¿cuánto? 18. 18. Entonces, mira, si te haces toda esta suma, si te vas a demorar, te vas a demorar. Entonces, ¿qué mejor? ¿Por qué no lo haces suma de divisores del 72? ¿Sí o no? Porque al final dividiendo, dividiendo va a sumar todos los divisores del 72. Acá va a sumar 72 más 36 más 18 más 9 más 24, todo eso. ¿ve? Y vamos a nuestra teoría. A ver, acá está B. ¿Cómo se ha... Hay fórmula para hacer suma. ¿Cómo se hace la suma de divisores? Aquí está, B. Para suma de divisor, si tienes la descomposición canónica, le pones alfa más 1. Alfa le sumas 1 y le restas 1. Abajo a menos 1b. B alfa más 1, menos 1, b menos 1. Esta fórmula se demuestra, pero ustedes ya lo, pueden, ya lo tienen entendido, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. A ver, pero yo lo quiero, como siempre, recordarnos. A ver. Para que se recuerdan. A ver, primero acá. ¿Cómo es la suma? A ver si, si, si se dan cuenta. ¿Cómo es la suma? ¿Qué hago con su descomposición canónica? 2 a la cuánto lo pongo? A menos. A la 1 más, dice B. 1 más. Tente y cuéntame. El exponente se suma 1 y en la base se resta 1. Entonces, 2 a la... ¿Cuánto sería este? A la 1. A la, a la cuarta, sí. Se suma 1... Y acá se resta 1 sobre 2 menos 1b. Eso es el primerito. Ahora, ¿cómo haces el otro? El otro exponente. 3 al cubo, ¿sí o no? Le agregas 1 a su exponente y le restas 1b. Igualito nomás. Y acá ahora 3 menos 1. Realice esa operación ahora para saber cuántos divisores entonces tenemos. ¿Cuánto te sale? Están escuchando, ¿no? Vamos jóvenes, participamos todos. ¿Cuánto salió esta respuesta? ¿Cuánto es 12? La... 16 menos 1 sobre 1 sale 15. 15, acá tenemos 15 ya. Por, acá sería 26. Entre, entre 2, 2 13, entre por 13. Entre 2. ¿Y cuánto es, ya no, entre 2, 3. Ya lo hemos puesto, B. Entre, entre 2, 13 ya. ¿Y cuánto es ahora 15 por 13? 195. 195, ¿ve? 195, entonces, ¿ve? Con, con esa, con esa propiedad, propiedad, se suma más rápido, ¿ve? Ahora, tú, ustedes pueden sumar con su calculador: 72 más 36 más 18 más 9 más 24, todo te va a salir igualito, igualito, ¿ve? La respuesta. Ahora, vamos aquí. Profesor, pero esta forma, yo me puedo olvidar. Sí, tienes derecho a olvidarte. Yo lo que hago para recordarme a veces, yo también me olvido, divisores, hago inmediato. Al 12 le tengo. El 12, su descomposición es 2 al cuadrado por 3, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Sí, maestro. Ahora, ¿quiénes son del 12 sus divisores? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo, ¿sí o no? 6 divisores. 3 por 2, 6, comprobado. 3 por 2, 6, con su fórmula de cantidad de divisores, en, compruebo. Ahora, si quiero sumar, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si quiero sumar? Debe salirme 18, 20, 20 28, debe salirme. ¿Qué, qué hago? Algo me recuerdo, ah, este se hace 2 al cubo, y le resto 1, y abajo 2 menos 1. Si me sale 28, entonces ya me recordé mi, mi propiedad. 3, ¿3 a la cuánto lo pongo? Al cuadrado, ¿cierto? No, al cuadrado, y le resto 1. Se aumenta, la exponente aumenta 1 y la base no. se resta 1. Y abajito 3 menos 1. ¿Cuánto me sale acá? 7. ¿Cuánto me sale acá? 8 entre 2 a 4. 7 por 4, 28. Ya está sumado, ve. Sin la necesidad de estar haciendo 12 más 6 más 4 más 3 más 2 más 1. Listo, con esto ya me recuerdo todo para todo. Voy a emplear esa misma, ¿no? Ya no, ya no lo llamo como fórmula, ve. Si ya me recordé acá. Ah, ya, el exponente se aumenta 1, se resta 1 y eso abajo pasa. ¿Entendido la pregunta número 6? Sí, man, sí me me Vamos a otra pregunta. A la número 7. Ya estamos en la pregunta número 7. Mario compró una hectárea de terreno en la cual plantará tantos árboles... Como la cantidad de números enteros positivos que son menores y primos entre sí. Con el número que representa su área en metros cuadrados. Ya has leído. Ahora voy a resaltar. ¿Cuántos árboles plantará Mario? Dete cuenta, ve, dete cuenta. Me pongo a leer la pregunta y de nuevo tengo que leer arriba, ¿sí o no? Por eso es lo que yo como estrategia en exámenes, primero me voy a mi pregunta. ¿Cuántos árboles plantará Mario? Ah, qué bien me está hablando de Mario. ¿Cuántos árboles va a plantar? Ahora sí, con esa referencia de la pregunta, ustedes saben que en comprensión lectora, ¿Esa es la técnica o no? ¿Cómo resuelven ustedes comprensión lectora? ¿Primero el texto o primero la pregunta? Primero el texto. Ah, ya, esa es la técnica que les ha dicho el profesor, ¿no? Muy sí. Bien. Pero yo hago lo contrario, ¿ah? ¿eh? En comprensión lectora, de frente me voy primero a la pregunta y luego me pongo a analizar. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para ser más rápido. Como ya tengo la pregunta, ya estoy en la, pre en la cuando leo el texto, ¿cuál me interesa? Listo, es una estrategia, no es determinante. ¿Cuántos árboles plantará Mario? Ahora sí me pongo a leer. Mario compró una hectárea de terreno. ¿Cuánto es una hectárea de terreno? Diez mil metros cuadrados. Diez mil metros cuadrados. Muy bien, los estudiantes de la academia. César Vallejo de Pasco. Están bien preparados, eso lo demuestra. Hectárea, 10.000 metros cuadrados. Correcto. En la cual plantará, ahora con otro colorcito, en la cual plantará tantos árboles. O sea, que cuando le habla la palabra tantos, ¿qué significa tantos? Algo desconocido como X puede ser B, la cual plantará X árboles, puedes leerle a partir de ahora cuando dice tantos, ¿ya? Es algo desconocido, en la cual plantará tantos árboles como la cantidad de números positivos que son menores y primos entre sí, con el número que representa su área en metros cuadrados. En metros cuadrados. ¿Cuántos árboles plantará? Muy bien. Un poquito más me falta entender el problema. Seguro. Como un poquito más me falta entender el problema, yo puedo hacer ya mi gráfico, ¿no? O sea, ¿qué podemos graficar? Los 10.000 metros cuadrados. Puede ser una idea graficarlo, ¿no? En la cual plantará tantos árboles como la cantidad de números enteros positivos que son menores y primos entre sí con el número que representa en su área en metros cuadrados. ¿Entienden esa partecita? Con sinceridad, con sinceridad, soy tu profesor de aritmética, tienes que tener confianza. ¿Ya le entendiste la parte del besdecito? Besdecito primero, ¿ya? ¿Entendiste lo que dice acá en verdecito? Sí. Sí, profesor. ¿Cuánto ha comprado? ¿Cuánto vale su terrenito de Mario? Nomás nos menciona. ¿Y cuánto? Diez mil metros cuadrados. Listo. Diez mil metros cuadrados. Esto es la de verdecito. Ahora, dime con sinceridad: ¿el Celestito ya lo entendiste? ¿Es? Todavía no, profesor. Todavía, un poquito, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora te voy a indicar, y hay ahora hasta que logres entender, ¿ya? En lo cual plantará tantos árboles. O sea, este es terreno, ¿ah? ¿eh? Este es terreno. Ahora va a plantar árboles. Pero ¿cuántos árboles puede esta permitir plantar? Como la cantidad de números enteros positivos. Que son menores, o sea, menores de 10.000. ¿Qué números son menores de 10.000? 9.999. Exacto, ahí puede plantar 9.999 árboles. Por acá van a escribir árboles. ¿Qué más puede plantar? 9.999. 998. Y así sucesivamente. Pero recién estamos acá en menores. ¿ah? Y primos entre sí con el número que representa su área, con el 10.000 primos entre sí. Ahora te voy a explicar qué cosas son primos entre sí. A ver, vamos a ver del 10. ¿Quiénes son su primos entre sí del 10? 5 y 2. 5 y 2. Mírame. Vamos a escribir todos sus menores, ¿ya? El 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Esos son todos números menores, así igualitos que estamos queriendo hacerlos. Primos entre sí. ¿Cuándo son primos entre sí? Cuando yo lo pongo 19, quiero sacar mitad tercia. No hay nada común, nada. Entonces son pesis. ¿Por qué ya no puedes simplificar? Cuando estás sacando máximo común divisor, dice, ya no puedo, profesor. ¿Por qué ya no puede sacar mitad, no tienen tercio, Común no tiene nada. Porque los dos son pesis. Primos entre sí ya son. Los dos a pesi primos entre sí. Profe, el 10 no es primo, no, no te está diciendo primo que cada uno, sino los dos. Ve, los dos. ¿El 10 con el 9 es peci, o no? ¿Qué dices? Sí son peces. Pero el 10 con sí. el 8 tienen mitad, ambos, común tienen ve. No son peces, mitad tiene mitad. ¿ve? Se puede. Se puede. Entonces, esto no es con rojito. No es PESI con el 10. El 7, ¿qué dices? ¿Ya vas entendiendo qué es PESI? Sí. Sí es PESI. ¿El 6? No. No, porque va a tener mitad. Entonces, si el 10 es PAS, ningún par va a ser su PESI. Pero... Listo. ¿El 5 será PESI del 10? Ambos tienen quinta Ya, entonces no es rojito, lo vamos a poner. No es peci. El 3. Sí. 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 Y el 1 también va a ser peci con todos, ¿no? Cuatro peci tiene. Pero, profesor, del 10 es fácil, mirando. Ahora, ¿cómo hago yo del 10.000? Porque por acá va a estar del 10.000, del 9.099 hasta el 1. Es un número inmenso. Entonces, por acá vamos a empezar a hablar de función de nuestro gran amigo Euler. Función de Euler. ¿Qué cosa dice Euler? Euler. El 10 es 2 por 5. A ver, voy a recordarme ahora con el 10, ¿ya? Porque ahorita yo Euler hace tiempo que no... No me recuerdo. Pero esta es mi técnica, ¿ve? Por eso es lo que viene la mañana no hay que revisar nada de Euler. Entonces, algo me recuerdo. Como ya he resuelto alguna vez, algo me recuerdo. ¿Sí o no? Algo está en nuestra cabeza. Ya. Para hallar estos cantidades de divisores menores y psi se hace lo siguiente, B. A este 2. Como está elevado a la 1, se resta 1, 2 a la 0. Como este 5 está elevado a la 1, 5 a la 0. Por, de nueva, se resta 1 a este número. 1 y a este 5, 1, para que se quede 4. Profesor, ¿qué se hace? Primero se resta 1 a los exponentes, luego a las bases y todo ese se multiplica. 1 por 1, 1 por 1, 4, ¿cierto, B? Cuatro. Cierto, ya me recordé mi... Eso es mi técnica de mí, de recordarme las, las propiedades, las funciones, jóvenes. Ya, y está comprobadazo, ve Y ellos también, Euler también, ¿cómo ha creado? Solamente ha hecho pues, como 30 ejemplos de este 10, del 20, del 40, del 50. Lo ha comprobado todo, un día entero, y él dice... Mira, para todos ustedes jóvenes que postulan a las universidades, si quieren hallar menores, simplemente y él, él te da en fórmula ya, ¿no? Dice, si este es alfa, alfa menos uno, beta menos uno, esta base lo pone a a menos uno y b menos uno, ¿sí o no? Y a veces esa fórmula no lo entendemos. Yo por eso, esto, como ya trabajé este en mi propiedad, ahora sí digo, pero, ah, ya. Pesi, por ejemplo, este no es Pesi, con el 2010, y así sucesivamente hasta el 1, hasta el 1. La A. ¿Ves qué chévere? Ya me entendiste, ¿no? La A. Muy bien. Ahora entonces, ¿qué cosa dice B? En la cual plantará tantos árboles como la cantidad de números enteros positivos que son menores. Ya está. Y primos, primos. ¿Cómo vas a de eso? ¿Función de quién? Euler, que sale 4.000. 4.000. Función de Euler. Me alegra bastante, estoy muy contento en esta clase porque yo lo hice en mi ejemplito y ustedes ya lo hallaron. ¿eh? Listo. Ahora, 10.000. Mucha atención. Su descomposición. Canónica, ¿cómo lo haces sin un pasito nomás? Este es 10 a la cuarta, ¿sí o no? 10 a la cuarta es pues 10.000. Ya, lo escribo. Aunque es mucho escribir, ¿no? ¿Y 10 cómo lo descompones? 2 por 5. 2 por 5. Cuarta por 5 a la cuarta de. En una lo, va lo vas a descomponer. Como ya lo has descompuesto en una, quieres saber lo que te está pidiendo y has puesto función de Euler. Entonces, ¿qué haces? ¿Dos a la cuánto vas a poner? 16% del ciento. Dos al cubo, ¿sí o no? ¿Cinco a cuánto? Al cubo. Al cubo, lo que nos piden eso, ¿no? Por acá vamos a traer lo que nos piden, vamos a hacer clase bonito, ¿no? Listo. Ahí está, ¿ve? Cinco al cubo. Nuestro objetivo ¿eh? este es nuestro objetivo. Ya no hay necesidad de poner, ¿no? Este nos piden cuántos árboles, ¿sí o ¿no? Ya sabemos nuestro objetivo, ¿ve? Cuántos árboles. Entonces para ello se hace función de Euler. Dos al cubo, cinco al cubo. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? A las bases se resta uno, ¿no? Uno por cuatro. Uno por cuatro. Este es tu objetivo, 8 por 125 por 4. 125 por 4, 500. 500 por 8, ¿cuánto es tu respuesta? 4.000, 4.000, 4.000. 4.000. Ahora sí ya entendiste lo que, que cosa decía el celestito. Sí, me... Listo, ¿eh? Entendiste, ¿eh? Ya está, ahora sí el celestito ya lo entendiste. Sí, yo les doy la razón, no es tan fácil todavía entender al principio, ¿no? Listo. Alguien me escribe por acá. Ya, muy bien, vamos aquí entonces, ya está resuelto la pregunta número 7, 4000 la respuesta. Vamos a otra pregunta, ¿ya? ¿Puedo explicar de nuevo, profesor? Por favor. ¿Cuál de ellos puedo explicar de nuevo? ¿Cuál de ellos, favor? La función de Euler. Función de Euler. ¿A qué está función de Euler, B? Función. Ni siquiera ya lo puedo llamar función de Euler, ¿no? Nosotros podemos poner nuestro nombre de nosotros, ya B. ¿Qué cosa es función de Euler? ¿Para qué sirve función de Euler? Para encontrar números menores que 10 pero que son PESI con el 10B. PESI. ¿Ya entendís? ¿Quién es PESI con el 10? El 9, el 7, el 3 y el 1. ¿Y por qué no los demás, profesor? Porque no... ¿Cuándo es PESI cuando Porque no tiene vamos a identificar? PESI. Te pregunto... ¿El 17 con el 27 son Pesis o no? Sí. Pesi. Sí. Porque no, ¿por qué son peces? Sácale su máximo común divisor. Porque no pueden dividirse entre sí. No tienen la misma, o sea, no tienen mitad entre los dos, ni tercio entre los dos. No tiene divisor común, ¿sí o no? Por eso son peces. Ya encontraste cuántos peces son. Pero, ¿Euler, qué dice? ¿Qué dice Euler? Función pesi. Cuando, por ejemplo, el 10 es 2 por 5. Al exponente que acá está 1, y acá está 1, le restas 1 menos 0, 0. Y a este base, la base ahora, a este 2, 2 menos 1, 5 menos 1. Ya está resuelto, B. Entonces son 4, comprobado. Si el 10.000, como hay aquí, y el 10.000 es 2 a la cuarta por 5 a la cuarta, según Euler, ¿qué voy a hacer? A este exponente le voy a restar 1, entonces queda 2 al cubo. 5 a la cuarta, a su exponente le resto 1. Ahora sus bases, a este 2, menos 2, menos 1, 1. 5, menos 1, 4. Multiplicas, ya está resuelto la pregunta. Ya está. Muy bien, ¿cómo está la grabación? Ahí ustedes lo pueden volver a revisar. Como reitero, buscan en YouTube, vas a encontrar este tipo de problemas. ¿eh? La diferencia de la clase, en la clase así como ahorita más detalladito, ¿no? Esa es la diferencia de la clase. Muy bien. Ahora sí, ¿comprendido? Ah, disculpa. ¿Se entendió y ahora sí? Euler. Sí, se entendió Maestro. Ya, listo, listo. Todos quieren quedar contentos. Vamos a la pregunta 10. Nuevamente, lo que siempre hacemos en todas las áreas, hasta en historia, ¿no? Entender la lectura. Si no le entendemos la lectura, es en vano, ¿no? Ahí sí, ahí sí no vamos a entender nada del problema. Tenemos que ser expertos en entender la lectura. Bueno, tenemos un párrafo nuevamente, un párrafo. Vamos a leer. De arriba, vamos a leer. La edad de Fabiola se representa por un numeral de dos dígitos múltiplo de cinco y la edad de su hermano menor Matías está representada por el numeral de dos cifras. ¿Qué resulta de invertir el orden de las cifras de la edad de Fabiola? ¿Qué me dicen esa parte? ¿Comprensible o no comprensible? No tanto, pronto a ver, la edad de Fabiola se representa por un numeral de dos dígitos. A ver, vamos a escribir, vamos a escribir, a ver, ya, vamos a ver, para ir entendiendo. La edad de Fabiola, Fabiola, ya, le escribimos Fabiola, se representa por un numeral de dos dígitos. Cuando dice dos dígitos, profesor, ya estoy pensando en mi cabecita. Que puede A ser. B, sombrerito. A B. Con sombrerito, muy bien, porque si no es multiplicación. Exacto. Ya. Pero cuando dice múltiplo de cinco, la B, ¿qué tendría que ser? Esta B. Cero o cinco. Cero o cinco. A su ladito mejor lo escribo, ¿ya? 0 o 5 pero sigo, sigo con la lectura, sigo con la lectura para descartar cuál es o ese es, es el 0, ¿ya? Y la edad de su hermano menor, Matías, Matías, dice es qué cosa por el mismo, por el numeral de dos cifras que resulta de invertir. ¿Cómo va a ser su edad de Matías? B a sombrerito. B a sombrerito. Pero entonces B podrá ser cero. Adelante cero. Ya no sería dos cifras. No, no puede, profesor. Entonces B, por si consiguiente, tendría que ser cinco. Ya está. Entonces, mira, ve, repito, ahora sí. Ahora sí ya vas a entender el amarillito. La edad de Fabiola se representa por un numeral de dos cifras. Múltiplo de cinco. Y la edad de su hermano menor, Matías, está representado por el numeral de dos cifras que resulta de invertir el orden de las cifras de la edad de Fabiola. Ahora sí comprendiste, ¿sí o no? Sí. Entonces Fabiola tiene su edad A5. Y su hermano tiene cincuenta y tantos. Su hermano tiene cincuenta y tantos años. Ya está. Ya lo hemos comprendido. A ver, a ver, rep, rep, repásenlo, revísenlo. Todos quiero que me digan a una sola voz. ¿Se entendió ya la parte de amarillo? Sí, maestro. Sí, sí profesor. Ya está. Muy bien. Eso. Un problema, no, yo no intento resolver todavía si no lo entiendo. ¿Para qué voy a intentar resolver si no lo estoy entendiendo, si no lo he entendido todavía? Ya está el amarillito, ya está el amarillito. Ahora vamos con la otra partecita. Vamos a resaltar. Si, con otro color, he dicho. Si el número. Que representa la edad de Matías tiene solo dos divisores positivos. Si el número que es, representa es un número, la primo. edad de Matías tiene solo dos divisores positivos. Es un número, primo. Es un número, primo, su edad de Matías. Es un número, primo. Ay, es uno, maestro. Listo. ¡Halle la suma de ambas edades! ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, vamos todos. ¡Halle la suma de ambas edades! Listo, profesor. 88. 88 88, 88, 88 me dicen la pregunta número 8, ¿no? A ver dónde está mi número 8. No bueno, tengo el 8. Ya. A ver, vamos a ver. Mírame. Fíjate, ¿eh? La edad de Matías. Por algo estará la pregunta 88, ¿eh? Porque estos son San Marcos. Por eso les digo, esto vas a encontrar solucionado en el video y YouTube, algunos problemas, no todos, ¿no? Este creo que no está. Pero mira, mira, fíjate bien, yo lo que quiero es que me entiendas. La edad de Matías es número primo. Ahora, si la edad de Matías es número primo, ¿sería 53, profesor? A3, 53 una posibilidad.

59. 59 si Matías tuviera 53 ¿cuántos años tendría Fabiola? 35, 35. no tendría sentido porque se supone pero que Matías Fabiola sería no. su hermano menor no, no tendría sentido no tendría Entonces sentido 59 Con no 9, sí, hablas, Fabiola no. tendría 95 sí, y Matías exacto. tendría 59 porque dice, ve, y la de edad del hermano menor, Matías, Matías, ve, si Matías tiene 53, Fabiola 35, ¿sería menor Matías? descartado no, sí. no, y si lo somos ambos, sería... Con 59. Con 59. bonita pregunta, ve, bonita pregunta. O sea, ahora sí, con 95, ahora sí, Fabiola es mayor, pero... Y después de, recuerda, 150. después del 50, ¿cuántos números primos existen? Dos. Dos. ¿Quiénes son? 52 y 59. 59. Exacto, parece, mira, no se deje llevar por, a veces, por las apariencias. 154, maestro. Listo, ve. 14, llevo 1, 10, 154. Ahí están todas las posibilidades, hay que analizar, ¿no? Ya está. Muy bien, ahora sí, eso es la respuesta de la pregunta número 8. Muy bien, entonces continuamos ahora con la pregunta número 9. ¿De qué nos habla la pregunta número 9? Vamos entendiendo también esta pregunta. El número de la casa de Pablo. El número de la casa de Pablo es. Este es. El resaltador está mal. Con esto mejor. Este es su número de casa de Pablo, ¿ya? Y se sabe que dicho número tiene ocho divisores positivos. Ah, ya. El número de la casa de Pablo es. Y se sabe que dicho número tiene ocho divisores positivos. Ya, muy bien. ¿Se entendió ya esa parte? Sí, maestro. Pero al restarle n más 1 unidades, la cantidad de sus divisores positivos se duplica. Jóvenes, ¿ese ¿es coherente? Si un número tiene ocho divisores y yo le resto, le resto, ¿va a tener más divisores? ¿El doble todavía? Sí, ¿no? Sí sucede los sí, divisores. Puede ser. Claro. Sí va a suceder, día los de divisores, ¿eh? Porque hay números grandes. Por ejemplo, el 53 tiene dos divisores. Mientras que el 12. ¿Cuántos divisores le gana? B. el 12 tiene más divisores que el 53. Entonces sucede eso. Entonces es coherente. El número de Pablo es eso, ¿no? Si se sabe que dicho número tiene 8 divisores. Yo a ese número le resto n más 1 y va a tener ya 16 divisores. Va a duplicarse. Y la pregunta general dice: La pregunta. Rojito, voy. ¿Cuántos divisores positivos tiene n más 1, n más 2, n más 3? Para resolver este caso, ¿a quién debemos encontrarle primero? A n. Exacto, a n tenemos que encontrarle. Ese famoso tenemos que encontrarle. Muy bien, pero como dice, como menciona ahí... Que tiene 8 divisores, entonces voy a escribir ese caso. N más 1, paréntesis. N más 1, paréntesis. N más 1, paréntesis. Este es el que tiene. ¿Cuántos divisores tiene este número? ¿Cuántos divisores tiene? Según el problema. En el amarillito nomás estoy trabajando. Ocho. Ocho divisores. Ocho. Ahora, mira, ve. ¿Cómo es la descomposición polinómica, por ejemplo, si tienes 3, 3, 3. En base 10. En base 10. No se ponen, pero acá le voy a poner para que entiendan. 10 al cuadrado, 100 veces 3, ¿sí o no? 100 veces 3. Más 10 veces 3. Más una vez 3. ¿Cuántas veces 3 se nos habría en conclusión? 10, 10 100 veces 3. Más 10 se habría 110. Más una vez 3. ¿Sí? Repito, otro ejemplito. Descomposición polinómica. Con esta creo que van a entender más. N, n, n en base 10. ¿Cómo es su descomposición polinómica? 10 al cuadrado, ¿sí o no? 100 n ¿Más cuánto? 10 n. Más n. ¿Cuántas n tienes entonces? ¿Cuántas n tienes? 110. 110. 110 n. 10 n. 100, no, 111. 111. 111. Entonces, por finito, esto lo haces ya, a ver. Al toque, mirando, profesor, por descomposición polinómica, este es 111 veces n más 1. ¿Sí o no? 111 sí, veces n más 1. ¿Al toque o no? ¿Está bien o no ahí? Sí, maestro. Ya está. Sí, maestro. Es, ahí está, ahí está tu ejemplito, ve. ¿Cómo descomposición polinol que hemos trabajado? Muy bien. Ahora, el 111 es un múltiplo solo de dos números, solo tiene tercia. ¿Cuántos? ¿Cómo lo escribo entonces si tiene tercia? ¿Cuánto por cuánto es 111? 3 por 37. 37. Claro, multiplícale 3 por 37. Es 111. Por n más 1. Estos dos son números primos. Entonces, entonces mira para que tenga 8 divisores, este tiene que estar elevado a la 1, a la 1, a la 1B. 8 divisores. ¿Sí o no? ¿Ya me entendiste eso? Para que tenga 8 divisores, ¿cuánto debe ser el exponente? 1, lo sumas 1, 2 por 2 por 2 para que sea 8 divisores. ¿Comprendido, no? Entonces, entonces, mira ve n más 1, vamos a ver, n más 1, ¿qué valores puede tomar? Puede ser 2 a, 2 a la 1 para que sea. pero n más 1 puede ser 2 si pongo acá 2 2 a la 1 por 3 sale 8 divisores o, o qué valor puede ser 3 también puede ser o no, no 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 porque acá decís 3 5 puede ser 5 también porque n es una cifra 5 ahí también va a tener 8 divisores o puede ser 7 también. 7. O también ¿ah? puede ser 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si a este le pones 3 al cuadrado? ¿Cómo quedaría? 3 al cuadrado por 1, 3 al cubo por 37 a la 1. ¿Cuántos divisores tendría este número? A ver, háyale, si le pones 3 cuadrado. 4 por 2, 8 divisores también. Entonces son los posibles valores de n. n más 1 puede ser un 2 para que tenga 8 divisores. Puede ser 5, 7 o 3 al cuadrado. Ya. ¿Entendido hasta ahí alguna duda? ¿Qué cosa estoy diciendo? Si pongo estos valores acá, va a tener 8 divisores, 8 divisores. Pero ahora, ¿qué dice la segunda? Pero al restarle n más 1, esto quiero que me entiendan también. Yo acá lo pongo, n más 1, n más 1. Mira, si yo le tengo 3, 3, 3, al restarle 3, ¿con cuánto me quedo este número? Al restarle 3, el mismo número, creo. ¿cuánto te quedarías? No sé. 330, sino al restarle el mismo 3. Prove, tengo 555. Al restarle el mismo 5, esta va a quedar cero. 0 va a quedar eso, ¿ve? al restarle la segunda entonces, al restarle n más 1, o sea, esto lo vas a restar, acá te va a quedar 0, ya está, la cantidad de sus divisores ahora se va a duplicar, la cantidad de sus divisores se va a duplicar, ya no va a ser 8, sino 16, listos, entonces, nuevamente, ahora vamos a descomponer esto, ve. Descomponer. ¿Cuánto ahorita? ¿Cuántas n más 1 saldría descomponiendo ahora? Ya no va a salir 111. Porque el último se ha hecho cero. 110. 110 n más 1 ya va a ser su descomposición, ve. 110, muy bien. Pero quién? n más 1. Eso es ahora ya su descomposición. ¿Y cómo es el 100? ¿Por qué ya no? 111. Porque es 0 0 0. Ya no hay más nb. 110. Y el 110 lo escribimos nosotros. 2 por 5, 10. Por 11. Para que llegue a 110b. Por n más 1 ¿Cuántos divisores ahora debe tener esto? ¿Cuántos divisores debe tener? ¿Ocho? Se duplica, dice ya. El primero, su cantidad de divisores es ocho. Pero al restarle ya se ha duplicado cantidad de divisores de este número, ¿cuánto va a ser ahora? 16, porque acá dice B. Pero al restarle N más 1 unidades, la cantidad de divisores posibles se duplica. Ahora ya tiene 16. 16. ¿De acuerdo? Entonces, para que tenga 16, son 4 factores. Esto también tiene que ser 1. 1. Para duplicar B y llega a 16 B. Como son 4 factores, 1. Listo, ahora de todo lo que has puesto de rojito arriba, escógele cuál de ellos va a encajar acá. No puedes poner el 2, porque si este es 2, se haría 2 al cuadrado y ya no tendría. A ver, a ver, vamos a poner. Si este n más 1 vale 2, ¿qué pasaría? 2 a la 1 por 5 a la 1 por 11 a la 1 por 2 a la 1. Entonces acá tendrías cuántos divisores. 2 al cuadrado ya sería B. Por 5 por 11. 3 por 2, 6 por 12 divisores tendrías. No tendrías 16 divisores. Con el 5. le puede valer 2 más 1, 3? Claro. ¿Cuál de ellos escogeríamos? Porque si le ponemos el 2, no sale ¿ve? N valdría 2 para que sumando sería 3 y tendría 2, 3, 5 y 11. Listo, listo. ¿Qué, qué, ¿A n cuánto me dices? N vale 2 y cuando le sumas 1 se hace 3. Pero no, el expo N más 1, N más 1 es el que debe tener como expone, n más 1 vale, n más 1 puede ser 2, no separando, ¿eh? 2, n más 1 puede ser 5, n más 1 puede ser 7, este, este, juntos, si lo separamos ya estaríamos alterando, porque acá aquí dice n más 1, queremos encontrar uno de estos, hay que seleccionar acá para que sea n más 1. Si este vale 2, no va a salir 16 divisores, ¿sí o no?, 3 al cuadrado. 5 tampoco. Si ponemos 5, la misma va a salir 12 divisores. 3 al cuadrado, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo te quedarías? 2 a la 1, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y 11 al cuadrado. ¿Cuántos divisores? 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 18 más sale, no sale 16, ¿sí o no? Ah, no, no, no. Acá es 5 a la 1, ¿no? Caramba. 5 a la 1, 11 a la 1. Entonces acá este no más vale 2. 3 al cuadrado le estamos poniendo que vale. Entonces acá habría 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 2, 24 divisores tendría. Si es 3 al cuadrado. Entonces no puede ser 3 cuadrado, ¿eh? No puede ser 5 ni 2. Ni 7. N Entonces, más 7, profesor. N más 1 tiene que ser 7. Ahí sí va a tener 16 divisores. 2 a la 1. Ya, 5 a la 1. 11 a la 1. Y este va a valer 7 a la 1. Ahora sí, ¿cuántos divisores tiene? 16. ¿Y quién tiene que ser n pero? Porque más sur, n más 1 vale 7. 6. N vale 6. Ve. Recién hemos encontrado N. Y en el antes hemos dicho, necesitamos a la N. Ya tienes a N, ahora sí. ¿Cuántos divisores positivos tiene? Ahora sí, ve. Nos piden. Vamos a traerlo al que nos piden. ¿Cuántos divisores tiene? ¿Quién es? N más 1, ¿cuánto sería acá? Si ya tienes N. 789. 789. ¿Cuántos divisores tiene el 789? A ver, este número sumando, ¿tiene o no tiene tercia? Sí tiene. Tiene tercia. ¿Tres por quién sería? 7 entre 3 a 2. 18 entre 3, 6 y 9 entre 3. 263. Pregunto, ¿263 es número primo o tiene todavía? Vamos a probar. ¿Tiene tercera? No. ¿Tiene tercera sumando su cifra? No. no. ¿Tiene quinta? No. Tiene séptima, a ver, vamos a dividirle. el único del 7. Ah, ya, pero su regla del 7 le puedes aplicar también. Sino que su regla del 7 es un poquito, ¿no? El 2. El 1, 3, 12, ¿no? 1. ¿Cómo aplica si es regla de divisibilidad del 3? 1, 3, 2. Positivos. todos positivos. Multiplicas 2 por 2, 4. Más divisible. No, 18, profesor, divisible. No sale. 25 no es divisible de 7 el 263 no es divisible de 7 el único que se parece a los demás fácil ahora si no tiene séptima me paso onceava. sumando los costados 5 menos 6 no sale no es 11 pero al 263 hasta cuánto voy a probarle antes ya no voy a probar pues sí. 17 ava porque 17 por 17 ya es 289. Hasta 13 nomás probable. 13 tampoco tiene, ¿no? Porque 26 no tiene ¿ve? Si ya es número primo, ahora sí, comprobado. No tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene séptima, no tiene 11 ABA, ni no tiene 13 ABA. Pero profesor puede tener 17 ava nunca va a tener 17 ava porque 17 por 17 ya se pasó, es de 289. 19, mucho peor lejos, ya no va a tener, ya es número primo. Entonces, ¿cuántos divisores tiene este número? Ahora sí, para divisores, necesito sus exponentitos nomás. Cantidad de divisores 789, ¿cuánto sería? Al exponente agregando 1, 4. Al exponente agregando 1, 2 por 2 vale 4. Ahí está, de 4. Listo. Vamos a la pregunta número 10. Última pregunta de clase. Ya. Si el producto de los divisores positivos de M es 6 a la 90. Hay la cantidad de divisores positivos. Cuadrados perfectos de m. En este caso, lo que debes entender solamente es la preguntita y luego en el análisis, ya vamos a estar entrando, ¿eh? ¿Qué te os dice? Hay la cantidad de divisores positivos cuadrados perfectos de m. Cuadrados perfectos de m. Muy bien, entonces. Vamos aquí. Mucha atención. Estamos cerca, cerca de resolver la pregunta 10. Ya. Hay el producto de los divisores positivos. Para hallar divisores positivos, primero traigo a la M. M. ¿Quién dice ese M? 6 a la 2N más 3. Para el producto yo necesito su descomposición en sus factores primos. ¿Cómo sería el 6 en sus factores primos? El 6. Vamos. ¿2 por 13 sí o no? Entonces, 2 a la 2n más 3. Y aquí vendría a ser 3 a la 2n más 3, ya está en sus factores primos. El producto de los divisores dice 6 a la 90, ahí está en tu teoría. Productos de divisores, ¿cómo se halla? ¿Cómo se halla el producto de los divisores? Ve, aquí hay un ejemplito todavía. El producto de divisores positivos de n es 3 a la 12, 5 a la 6 por 5, 7 a la 6, ve. ¿Cómo lo hallas? Dice, si n tiene 12 divisores, calcule la suma de los divisores de n. ¿Cómo sería? Pones la n, dice, no, normal lo pones la nb. Y lo elevas arriba su cantidad de divisores. Ahí está tu formulita. Pones n, cuando quieres el producto divisores de un número n, la n lo pones en la base. Y arriba la cantidad de divisores y todo raíz cuadrada. Muy bien, entonces. ¿Cómo lo vas a hacer entonces? Ya tienes esta, ¿no? En su descomposición. Hállele su cantidad de divisores. Necesitas hallar cantidad de divisores de M. Para hallar producto necesito cantidad de divisores de M. Listo. ¿Y cómo se halla cantidad de divisores? Ya sabes, ¿no? A cada exponente se suma uno. Entonces va a ser 2n más 4. Del otro también 2n más 4, ¿no? Entonces sería al cuadrado. ¿ver? Dos veces cantidad de divisores. Listos. Entonces, ya tienes esa partecita. Si deseas, esto lo puedes dar forma todavía. ¿No? ¿Cómo quedaría dando forma? A ver, el 2 lo factorizas. 2 y te quedaría n más 2 acá adentro, ¿no? Y todo al cuadrado. Como 2 al cuadrado es 4, que salga el 4. 4 por n más 2, todo al cuadrado, sería la cantidad de divisores. La cantidad de divisores ahora, cómo se halla el producto de divisores a ver a ver, participa producto de divisores de n de m cómo se hallamos dicho hemos visto la fórmula euler no cantidad de producto de divisores producto de divisores B. esta, esta. Producto de divisores. Ahí está. Se saca una raíz cuadrada. ¿De quién? Acá te voy a explicar bonito. ¿Quién es M primero? Se escribe en la base. ¿Quién es M? ¿Qué M vale número de divisores? 6B. Esta M es B. 6 a la 2N más 3. Te hago observar de nuevo la formulita. Se escribe NB primero, N en la base. Ya está, escrito nb. En este caso, es a la m. Este es de verdecito. A eso arribita se escribe la cantidad de, de divisores. Ahí está, ve. El exponente cantidad de divisores. ¿Y quién es cantidad de divisores? 4 por n más 2 todo al cuadrado. Esa es cantidad de divisores. ¿Qué te falta sacar ahora? Algo más nos falta ahí. Fíjate. Su n cantidad divisor. Su raíz. Su raíz cuadrada. Cuadrada. Su raízita cuadrada, ¿ve? Ahí está, ve. Listo, ahora sí, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo sería sacando su raíz cuadrada entonces de ese valorcito? Resuélvalo a ver, sácalo su raíz cuadrada de ese valorcito. Ya, tiene 6 a la 2n más 3, 4 al n más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? En la raíz cuadrada lo divide entre 2, pues, ¿no? Ya, por acá vamos a trabajar. Un poco de álgebra está ingresando acá. Mira, yo puedo escribir este 6. Aquí. ¿De acuerdo? Este 2 n va a pasar multiplicando. Los dos exponentes que se hacen. Dos exponentes que se hace? ¿Se multiplica, sí o no? Multiplica. Algebra elemental. Entonces, pongo el 4. Ahí le pongo el 2n más 3 para que se multiplica. El 4 que esté adelante, como es el número. Y por n más 2, todo al cuadrado. Y la raíz, ¿a dónde va a dividir entre 2? Entre 2. Pero esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a igualar, porque acá me dice es 6 a la 90, esto vale, el producto vale 6 a la 90. Lo igualamos, ¿ves? 6 a la 90. Entonces, ahora sí lo cancelas las bases, ¿sí o no? A base Profesor, iguales. disculpe, profesor. Sí, sí. Profesor, no sé si será bien, pero a mí me sale 9. 9 la respuesta, sí, correcto, ya está. Muy bien, ahora lo, lo saco la mitad acá, la mitad, 4 entre 2 es 2. ¿Quién me queda? 2n más 3 por n más 2 todo al cuadrado, ya no va a ir este 2 porque le hemos sacado mitad, igual a 90, a 90. Ya estamos cerca entonces, ¿no? Lo sacamos mitad a ambos para ya deducir. Como tiene mitad a mitad, entonces te quedas acá, 2 2n más 3. n más 2 al cuadrado igual a 45. Y ahí sí lo deduces, ya. 45 es 9 por 5. Pero esto va a ser 9. Esta vale 9 y este vale 5. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vendría a ser n en ese caso? 1, ¿sí o no? Para que cumpla 5 acá, pues 2 por 1, 2 más 1 más 3, 5. Ven. Acá 1 más 2 al cuadrado, 9. Entonces n vale 1. Listo en la cantidad de divisores cuadrados perfectos. ¿De quién? De M. ¿Quién es M, pero, profesor? ¿Quién es M? M vale 6 elevado a la 2N más 1, o más 3. ¿6 a la cuánto sería M? Entonces, si N vale 1: a la 5. Claro, a la 5. Ya no lo resuelvas eso de frente, ya para... vamos a armarle para cantidad de divisores cuadrados perfectos. Entonces dirás, no, profesor, este es 2 a la quinta por 3 a la quinta. Ahora, ¿quiénes van a ser cuadrados perfectos? Acá lo vas a armar ya, ve. 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? 3 al, al cuadrado. Ahí estaría 2 a la cuarta, nomás ¿eh? a la cuarta. Sigo acá. Igualito. 3 al cuadrado, al cuadrado, lo leo para que tenga cuadrado. Pero usted me dirá, profesor, acá hay 2 a la cuarta, 3 a la cuarta. A su costadito lo pones el 2 y el 3. Listo. ¿Quiénes son cantidad de divisores de los cuadrados? Solamente igualito que has hallado cantidad de divisores en antes, vas a hallar, pero nada más de los que tiene cuadrados, ¿ya? Acá lo voy a poner. Cantidad de divisores cuadrados, cuadrados. ¿Quién va a ser? A este B, el que tiene cuadrado, nomás lo pongo 3. Acá también 3, ya no entran los demás, solamente los que tienen cuadrado. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Listo, B. Cantidad de divisores cuadrados, son las de quién. Como era 2 a la quinta, le he puesto B. 2 al cuadrado y al cuadrado. Es 2 a la cuarta, B. Con este 2, ahí está 2 a la quinta. ¿Cómo le he escrito 3 a la quinta? 3 al cuadrado al cuadrado. Si se multiplico los dos exponentes, vuelves a 3 a la cuarta. Más 1, 3 a la quinta. ¿Por qué hemos expresado en cuadrados? ¿Por qué en cuadrados? Porque para sacar cantidad de divisores cuadrados perfectos. ¿Quiénes son los divisores cuadrados perfectos? Son los exponentes de los cuadrados. Como este es 2, la teoría dice que hay que agregar 1, ¿no? 1, 3 por 3, 9. Respuesta correcta, la alternativa C. Muy bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado a la parte final de la clase. Gracias por su atención. Gracias a usted, maestro.